Bueno, pois pues decía que casi dá un pouco de apuro despois deste eh, momento álxido que nos regalou Beatriz Busto retomar un pouco o drama da represión ademais en, neste momento en que imos falar de outro tipo de corrupción que é a corrupción sistémica do résime franquista que non rematou após eh, a transición do 78 eh, Ora imos falar, despois de falar de, da corrupción económica do roubo que fixe o franquismo dos bens e ata da nosa identidade, imos a falar pois, da, das estructuras que quedaron dentro das institucións non? Que, que permaneceron eh, despois da, da transición non? na propia democracia. E creo que un exemplo moi claro de como os métodos corruptos do franquismo non remataron coa morte do ditador e a, a conversión de policías dictatoriales, asasinos, torturadores, como, por exemplo, Miguel Ángel... Oh, perdón, como é? Gómez. Ah, no, no Billy digo, el Niño. Billy Niño ¿cómo se chama? Ah, Gómez Antonio Pacheco, ¿no? Pacheco, Antonio González Pacheco. Tío, como Antonio González Pacheco, Billy el Niño, eh, que despois sabedes que un día deitouse sendo un torturador franquista e de seguinte eh, amanceu sendo un policía condecorado, non só polo franquismo, sino pola nosa democracia y mesmo por gobernos que se dicían esquerdas. Quixemos falar desa corrupción porque nos parecía importante tamén e ademais quixemos traer este, este documental, Billy, de más, más lenque, non sei se o dixen ben, por unha razón moi sinxela que, que vou a recoñecer, porque nel sae é chato galante que é o, o pai espiritual destas xornadas. É chato sabedes que estivo con nos nas primeras xornadas, nas segundas xa non pude estar con nos, pero lle fixemos, lle fixemos unha homenaxe moi sentida E hoxe, con este documental, queríamos recoller a última intervención que chato fai para unha grabación que veredes no vídeo que as, que as condicións técnicas non son moi boas, chato tiña que volver a gravar para, para bueno, mellorar un pouco esas tomas e perfeccionar o documental, pero xa non lle dou tempo. Eh, o cancro e esa maldita pandemia levou a chato, deixou nos orfas, a estas jornadas deixou completamente orfas, pero manteremos eh, sempre a a súa loita, non a súa loita, o seu compromiso contra a impunidade franquista. El non está, pero segue aquí o seu ideario e deixou moita pegada en nós. E para falar de Chato e para recordar a Chato, como facemos cada ano, nos parecía que unha das mellores persoas que podía facer era o seu compañeiro, o seu compañeiro de cárcere, o seu compañeiro de tortura, o seu compañeiro de vida, que foron compañeiros ata o último momento, non? En, eh, en Gus segue chato e, e eu xa vos deixo con el, con Miguel Ángel Gómez Gus, que tamén foi víctima directa de Vile el Niño, que tamén poderemos escoitar neste documental e que quixemos que antes de poñer a grabación pois que nos eh, dirixese unhas, unhas palabras, porque sabíamos que era a forma máis directa e non puido ver justa a súa, non vir justa a súa viúva, porque hoxe tamén se celebraba o mañá, no, o, cente, o, 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 o aniversario, sí, décimo aniversario de la comuna, que foi unha asociación de presos políticos que, que Chato eh, axudou a fundar ou participou na súa fundación e justa estaba comprometida con, con esa efeméride e, e non, puido estar aquí, pero sabemos que estando Gus está Chato, así que nada, que vos deixo con, con Gus, que como decía María ao principio, xa é galego porque comparte moito a loita por o noso país. Nada máis, grazas. Eh, Boas boa tardes eh, eh, eu son galego escribente pero eh, falo fatal o galego porque tropezo enseguida con palabras castelanza así que vades tener que disculparme o sea, no os parezca mal sé que é un fallo grande pero cada un ten sus fallos e no, pois pues, despues de, del nodo sempre viene la película, antes por lo menos era así o sea que Que además es del oeste o sea que es un que era muy frecuente en aquellos tiempos no lo, después del nodo yo yo confieso que si eh, hubieran utilizado el nodo como método de tortura yo hubiera cantado eso lo digo <laughs> lo digo claramente como la película esa de, de, de esto de, 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 de esa famosa película de esto de, de, de la naranja la mecánica una cosa así que bueno pues, afortunadamente no, no se percataron de eso y tenían un concepto muy elevado creyendo artísticamente del nodo y tal. Bueno, eh, brevemente, porque yo no tengo tiempo de enrollarme, el, esta película es una película bastante artesanal, eh, aunque in, in, intentó ser, según su director Marlenke, una película de ficción con un famoso actor que, que quisiera el papel de, de, de Billy. De, vamos, ...de González Pacheco... ...pero el, el actor, no sé por qué razones ...al final se retiró del proyecto... ...que tenía una financiación importante... ...para hacer una película y tal... ...y al final pues tuvieron que... Eh, ...hacer una, un documental... ...así a base de... ...pues eso, de entrevistas y tal... ...nos, nos entrevistan a 14 personas... ...que, que, estu, que vamos, que, estu, que, estu, que estu, tuvimos relación... ...más o menos íntima con... con, con esto, con el asesino... ...este niño de González Pacheco... Y eh, pues eh, tiene, tiene mérito porque eh, la, la estuvieron grabando durante dos años sin la un, con la única financiación de, de la revista, del goteo que organizó la revista eh, El Contexto y, y consiguió pues, el patrocinio de 1.300 personas que fueron las que bueno, pues, permitieron que se pudiera producir y tal la película. Y tal. Eh, tardaron dos años en, en hacerla y. y entonces abarca un poco una parte un, un periodo de tiempo bastante significativo de lo que está siendo ahora el el movimiento memorialístico, ¿no? O sea, que están todo la, la la lucha por la justicia, la eh, la la argentina, en fin, eso viene un poco reflejado ahí. Y yo no me voy a extender ahí en esa en ese en ese apartado porque lo cuenta en distintas en distintas, eh, vamos, intervenciones la, las personas y tal que, que estamos. A mí me metieron ahí pues porque, bueno, pues eh, aparte de haber sido torturado por Billy Niño cuando tenía 19 años en, 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 en la Dirección General de Seguridad, pues eh, interpuse querella contra él en Argentina, querella que fue, eh, sirvió para que la jueza en el 2013 hiciese el primer auto de, de estos, de procesos, de de búsqueda y captura internacional de, de, de cuatro policías, dos de ellos ya estaban muertos, pero eh, González Pacheco y, 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 y Muño, Muñecas, me parece que era Muñecas, Muño Muñecas, ¿no? Una, se llamaba, pues eh, les procesaron, finalmente la Audiencia Nacional, de, les, o sea, no les procesaron, les pidieron la extradición, la detención internacional. Y entonces la, la, la Audiencia Nacional, eh, pues, eh, denegó la, la colaboración y el auxilio a la, a la justicia argentina y los dejó, los dejó libres, ¿no? Entonces, a raíz de, esa, de ese, de ese el, el director me contó que fue ese el momento en el que decidió hacer, o sea, contar esa, esa historia porque, claro, era la historia de la impunidad más, 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 más grande que, que bueno, o más importante que, que le parecía el que, que había en esos momentos y tal. Entonces, pues bueno, pues eh, González Pacheco era uno de tantos torturadores, adquirió pro, o sea, protagonismo y... y y y esto y notoriedad pues porque era el más eh, quizás era el el que se eh, cruzó toda la, o sea el que el que tenía menos escrúpulos, el que el hombre que gozaba o, o disfrutaba torturando y entonces él era un hombre, pues, chulo un chulo que aunque, aunque era de Cáceres pues se convirtió rápidamente en un chulo madrileño y ejercía así de ese, de ese modo y tal. Y entonces pues claro, el el tema está en que Que refleja bastante sufrimiento, no es una película de, de humor para nada, o sea, refleja mucho sufrimiento y abarca el periodo de, de esto, de tiempo, desde, desde, los años, desde el final de los años 60, cuando el movimiento estudiantil en Madrid adquiere ya un protagonismo grande. Entonces, este fue, coincide después de la muerte de, de Enrique Ruano, que fue uno de los acontecimientos más trágicos que, 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 que hubo. Y eh, bueno, pues eh, comienza ahí y. Se va estructurando pues, hasta, hasta la, la guerra sucia, en la que pues este, este policía también participó de, de una manera muy, muy activa. O sea que, y también la película da cuenta de todo eso. Yo creo que es una película que, aunque tiene problemas técnicos por, por, por la forma en que, bueno, por las limitaciones y tal, eh, que tuvo que, 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 que sufrir, pero sobre todo es. O sea, un, un, es, es un homenaje un poco a las, a las víctimas de, de, la, de esto de, de tortura, ¿no? de, de, de que sufrimos tortura. Que era, eh, es decir, a mí me tocó, pero os podía haber tocado cualquiera de vosotros, porque yo, por lo que veo aquí, eh, casi todos estamos eh, rondando los 60 o más. Entonces, ya, ya se sabe, bueno, tú no. Ya lo hemos hablado antes, tú no. Y entonces, eh, pues claro, el, el tema es que ahí te hace recordar, sobre todo pues, las personas que vivimos esa época, que cualquiera había podido pasar por ese calvario, o sea, por esa situación, porque era una cosa sistemática y generalizada. Es decir, hasta el punto de que, cuenta Juan Millás, en una entrevista que le hizo a Martín Villa, que ahora está en Candelero, porque por fin eh, se ha conseguido que la, la justicia argentina aplicando la, la universal, pues eh, procese a Martín Villa y es, es, el, el auto de procesamiento es impresionante porque es, son mil páginas, es decir, eh, nosotros buscamos verdad, justicia y reparación ¿no? y en ese texto hay mucha verdad, o sea, como también había mucha verdad en el primer auto por el que se pidió la extradición de, de esos cuatro policías y después al año siguiente de otros 20, 22 políticos entre los que estaba Martín Villa, eh, que habían, vamos, dirigentes de la dictadura y que habían participado en, en, en sus crímenes, etc. ¿no? Y entonces te contaba Juanjo, o sea, un Martín Villa, Juanjo Mías, en una entrevista que le hizo en el Congreso de los Diputados, que cuando detuvieron a Carrillo, pues, salió, salió el tema, lo, lo publicaron en una columna del País. El, este, el, 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 el Martín Villa le dijo, tuve que llamar a la comisaría porque no siento que lo fueran a torturar, y tal. Entonces le dijo Martín Villa, digo, le dijo Juanjo Millar, le dijo, o sea que si no, o sea, o sea, que eso es general, así. Bueno, y entonces el otro se dio cuenta que había metido la pata y ya rectificó y dijo, no, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Quitando la importancia de la cuestión y eso. Pero bueno, lo cierto es que la tortura fue sistemática, eh, generalizada, planificada, era el método de, de investigación que se utilizaba, y aparte de ese método de investigación que se utilizaba, se utilizaba para destruir a la persona, es decir, para que esa persona quedase marcada de por vida. Es decir, había unos que tuvieron mejor o peor suerte dependiendo de la coyuntura, yo caí en una coyuntura mala y, me, o sea, estuve siete días y me, me, me dieron duro, sobre todo él, el, el, pero bueno, que, que, no era un, que no es un caso único, es decir, que no era un psicópata una persona que... Que, que se excediera porque tú, tu... no, no, eso era, eso era el, el, el modus operandi de, 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 la, de esto, de la policía y tal. Y luego quería decir un, una cuestión que, que era la complicidad de los jueces, porque los jueces en esto no son, es decir, inocentes ni pasivos, es decir, la, la conexión policía-jueces eh, era tremenda, es decir... Eh, Tú, por ejemplo, yo cuando fui a declarar al, al juez militar, porque me procesaron por el militar, pues yo iba a hecho un, o sea, me tenían que llevar en, en brazos porque no podía caminar, o sea, los pies los tenía así tal, y estaba hecho un desastre. Y le dije al juez que me habían, que esa, que esa confesión que no valía, que no tenía validez, porque me la habían sacado con tortura y tal y cual. Ni me hizo, ni me miró, ni me hizo caso. Después en el juicio, cuando mi abogado también dijo lo mismo, el, el Mateu, que era uno de los jueces de los presidentes del TOP, eh, o sea, tocó la campanilla y dijo: Eso aquí no se puede decir y tal. O sea, que era. ¿Qué quiere eso decir? Que, que, que después está la ley de amnistía que ahí también se toca, se toca la transición en esta película, y bueno, está bien, o sea, da una explicación bastante, bastante válida, pero. Se, se interpretó como, como ley de punto final y quienes más la interpretaron como ley de punto final fueron los jueces. Y claro, es fácil entenderlo. El, eh, en, el, en, el, en el Tribunal del Pueblo había 16 jueces. Seis fueron al Supremo, entre ellos los tres presidentes, y al resto quedaron en la Audiencia Nacional. Es decir, los policías le cambiaron el nombre de Brigada Político Social, Brigada de Investigación, y tal y igual. Siguieron haciendo lo mismo, siguieron torturando igual. Y en la película. Lo pone de manifiesto. Hay uno de los detenidos, eh, Francisco Veloso, Rodríguez Veloso, que lo detuvieron en, en, el, en diciembre del 77, un par de meses después de, la, de esto de la, de la amnistía, y eh, le dieron la del pulpo estuvo, y estuvo 22 años en la cárcel. Y el, el policía que le interrogó y le torturó fueron Roberto Conesa, que era el padre de, este, de Billy el Niño, y, y Billy el Niño. O sea, y entonces. O sea, siguieron haciendo lo mismo. O sea, todo, todo el tema este de la amnistía fue un, y toda la transición realmente fue un engaño monumental. Es decir, los engañaron como chinos. Lo que pasa es que, claro, el tema es que el, el, la gente quería, tenía muchas ganas de libertad y un poco de libertad se, se consiguió y tal, igual. Y Pero vamos, eh, en realidad el poder quedó en las mismas manos y, y porque ellos fueron los que la monarquía al frente, pues hicieron todo ese tal. Y no quiero darle más vueltas porque no, ya vas ya ya a sacar la tarjeta amarilla. Y entonces, pues, ver la película porque, ya digo, que a pesar de que tiene algunas cosas que, que son un poquito así raritas, pero no tiene desperdicio, el, 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 o sea, lo, lo, lo de la, la, las, las intervenciones... y tal de de las personas y cómo lo han estructurado. Es un yo creo estuvo seleccionada en el Festival de Sevilla, del Premio de Derechos Humanos del Festival de Sevilla y ahora me parece que está eh, pues en el proceso de selección de los Goya y tal y cual Es decir, que para ser una película así artesanal producida por eh, por, por 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 gente de corriente, pues eh, pues pues bueno, pues estas cosas eh tienen que proliferar. Yo me acuerdo que pues eh lo del el silencio de otros fue importantísimo eso dio un pulo porque puso eh negro sobre blanco una cuestión que estaba así dispersa que estaba así un poco así tal un poco y entonces claro ahí eh, se vio y, y la, o sea la trascendencia y la implicación que tiene en el presente porque es que claro el como dice uno de los entrevistados ahí eh, parece ser que Carrillo yo no lo oí decir pero que que cuando le, le entrevistaron en una ocasión Le dijo, dijo que él prefería eh, la amnistía, o sea, que prefería la amnesia, o sea, que quería amnistía en vez de o sea a cambio de amnesia. Y claro, la amnesia es una barbaridad, o sea, porque sin amnesia no hay futuro, tú estás perdido. Y de hecho, ¿no? el Adolfo Suárez, que fue uno de los artífices de, de esto de la transición, pues acabó con Alzheimer, que pobre hombre, que, o sea, que yo no es porque el Alzheimer es una desgracia, pero que, que, que viene a ser un poco también. Curioso que Suárez acabara con Alzheimer y tal, después de predicar tanto el olvido, el silencio y todas esas cosas. No digo nada más. Ahí queda. pero vou non levar todo escrito porque eu non me solto para falar entón nada, eu levo unha cousa escrita leo xa unha máis que levo escrito pero non, me, non falo e, e non, si querido, leo, no, no, pero non, non leites nada do que levabas escrito non? bueno, nada máis que aproveito antes de empezar a ver a película quero despedir as persoas que nos están seguindo a través do streaming porque por razóns de delitos de autoría non podemos retransmitir Billy a través do streaming non? entón despedimos a xente que nos está seguindo desde as súas casas agradecéndolle o seguimento toda a tarde e convidándoles a conectar mañá de novo ás 10 da mañá que estará Rebeca falándonos dunha cousa que é moi sorprendente que é que Juan Carlos I non foi tan tan exemplar, como nos quixeron decir, e o oh, sorpresa, sei que non o sabedes, pero tiña aí certos tintes corruptos. Non deso falaremos mañan as de da mañan, emplazámosvos a todos e a todas a, a esa hora e, nada, fechamos a sesión de hoxe con Billy.